el año 1980, en una de las tantas clases de matemática con el profesor Locarnini, que era un marino retirado, a alguien se le ocurrió preguntar sobre barcos hundidos. Él comenzó a hablar sobre un barco que se hundió en 1770, que está a 30 metros de la costa. Toda la vida recorres la costa, nunca viste nada, nunca nadie te dijo nada. ¿Qué me generó internamente? Buscarlo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a juntar un grupo de gente y nos reuníamos a charlar y a hacernos tareas para poder buscar. El recuerdo más especial que tengo es la unión que hubo en ese momento de todo el grupo. Así que un sábado también, 4 de febrero, nos vamos hasta la playa. Fuimos vestidos con el neopren, nos cargamos los botellones y nos sumergimos. Rodeamos esa roca tipo rampa, nos avanzamos y encontramos toda una mole de astillas. Y mira que pasaron, esto fue en el año 82 y yo tenía 17 años y es el día de hoy que todavía me acuerdo. Encontrar una nave de guerra hundida a 60 metros de la costa es increíble. Es como el que pisó la luna por primera vez. Me quedé mudo, no lo podía creer. La corbeta Swift es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, no solo de la Argentina, sino de América del Sur. En lo que hace a patrimonio cultural subacuático, es una colección de la segunda mitad del siglo XVIII. Es un sitio que tiene una conservación extraordinaria. Muchos naufragios tienen los objetos rotos, fragmentados. En este caso, su gran mayoría están intactos. Hay muchísima información detrás de esas piezas y es un tesoro que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar y tenemos que poner en valor. Pero bucear en el pasado es solo el comienzo. La historia marcó que desde un grupo de alumnos, profesores y compañeros de escuela se les dio por investigar y llegaron a lo que hoy es el naufragio de la corbeta Swift y lo que eso involucra tener gran parte de su material encontrado dentro del Museo Mario Grosowski. El Museo Mario Grosowski puede ser un punto de unión para la comunidad. A mí, por ejemplo, los museos me llevaron mucho a querer el lugar donde vivo y a cuidarlo. Y como nos nutrimos de todas esas cosas, convivir con un museo de estas características es muy, muy importante. Así que estamos muy contentos y felices de tenerlo acá en Deseado. Puerto Deseado, como tantas localidades, tiene su museo. Pero hay más. Existe todo un potencial inexplorado. Existen historias sin contar y nuevas formas de hacerlo. ¿Qué le agregaría yo y captar a los jóvenes? Es hacer una tarea algo más temática, que involucre en otros sentidos, no solo el del estudio en cuanto a la visión que tienen de la pieza. El museo me lo imagino con un rol didáctico. Y es parte justamente de nuestra historia. Estamos permanentemente buscando justamente distintas alternativas para poderlo mostrar a todo aquel vecino, principalmente de la localidad, y como también a la gente que viene en forma de turista. Este museo tiene como que rever cuál es su funcionalidad y poder concretar una apertura a la comunidad del siglo XXI. Nosotros tenemos un patrimonio subacuático que realmente falta como explotarlo de alguna manera. Necesitamos tener esa dimensión de lo que tenemos. En este lugar se hace la conservación y restauración de arqueología subacuática. Nosotros tenemos hoy en resguardo, que son alrededor de 1000 piezas, las cuales tenemos 600 para exponer y el resto está en los laboratorios. Bueno, esta es parte de lo que es los soportes de un cañón. Los museos deben interactuar con la comunidad directamente, no solo en la parte de visitas, sino también en lo lúdico educativo, que es lo más importante que nosotros estamos trabajando. Metodologías colaborativas, estrategias de vinculación, diseño atractivo de una exhibición, una plataforma de vinculación entre el pasado y las aspiraciones del presente. Por eso es que estamos tomando el caso de Puerto Deseado, donde ha transcurrido gran parte de la protohistoria y de la historia de la Argentina,
y donde creemos que aún puede decirse cosas nuevas. Y para esto estamos convocando a trabajadores de museos de toda la provincia, para que ellos a la vez refresquen sus conocimientos y renueven el modo en que construyen sus propias exposiciones. Se trabajará sobre el material patrimonial del museo, las interpretaciones que hay sobre ese patrimonio, la construcción concreta de una exhibición. Vamos a ir construyendo las vitrinas, los expositores, las paredes visuales, en fin, con las técnicas y los requisitos para que el público se sienta bien representado con la exposición. Nos llena de placer poder apoyar este proyecto que se va a llevar a cabo en el Museo Mario Grosowski, porque la Fundación hace mucho hincapié en lo cultural y en lo educativo, buscando siempre el beneficio para la comunidad. Tenemos el museo, tenemos a la gente. Un proceso creativo que permite reimaginar para poder revincularnos. El museo es lo que su comunidad construye. Es un antes y un después del proyecto SWIFT, y para el después todavía queda mucho. No creer que una vez que uno tiene un hallazgo, ese hallazgo ya vale de por sí infinitamente, sino que eso es solo un comienzo.